vamos a preparar otro tocino de ciervo. De distinta forma, pero tocino de ciervo al fin y al cabo. Aquí tengo una docena de huevos. 3 cucharadas de azúcar. Esta poquita de agua nada más. Para echársela al azúcar, para hacer el caramelo líquido. Tengo un bote de leche condensada, de la cual echaré una cosa así, aproximadamente una cuarta parte. Aquí ya tengo preparado la melaza. La melaza está hecha con 2 vasos como este de azúcar y 2 vasos y medio de agua. Se deja de hervir y cuando está hirviendo, pues a los 2-3 minutos se pone a fuego lento y se deja 8 o 10 minutos. Y a partir de ahí se deja enfriar. No es conveniente echárselo caliente. Entonces, esto lo vamos a retirar. Esto lo vamos a retirar. El azúcar lo vamos a asar en la sartén. El agua también. Y encendemos el fuego. Y mientras tanto, pues vamos a preparar en este bol las yemas. Vamos a echar diez yemas y los 2 últimos huevos. Lo vamos a hacer completo con la clara y la yema. Y ahora esto sí, esto completo. Errores. El caramelo líquido ya se está preparando. Yo voy a batir un poco estos huevos.
Vamos a ver. Ya está cambiando un poco el color. Y aquí vamos a echar lo que es el caramelo líquido. Se me ha quedado un huevo aquí. Podréis ir viendo de que ya está cambiando el color. Y ya podemos volcarlo. Vamos a mezclarlo todo. Y ahora el resto lo vamos a dejar ya está preparado, lo dejamos un poco que se vaya enfriando. Este fuego lo voy a dejar fuego lento y ahora vamos a ir echando la melaza poco a poco. Bueno, pues ahora nos vamos a preparar y vamos echando
Vale, hombre, se me quedó cogido aquí. Bueno, entonces por aquí ya lo tenemos preparado y ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer hoy. Verán que aquí tengo esta cazuela a la cual le voy a echar agua, y con esta tapadera cubierta con un paño. ¿Por qué? Porque cuando luego suelte el vapor se quede en el paño y no caiga al tocino del cielo, si no lo aguaríamos. Así que le vamos a echar agua. Ya con esto es suficiente. Ahora pongo aquí el fuego y ahora le pongo fuego fuerte. Es decir, que ya tenemos el tocino de cielo metido dentro del agua para que se haga al baño María, no al horno como otras veces, que también se hace el baño María, pero ahora lo vamos a hacer en el gas, para que vean que también en la plancha, la placa de vitrocerámica o en el gas se puede hacer igual. Entonces yo lo que hago ahora es dejarlo que hierva, lo tapo y cuando empiece a hervir, pues una vez yo vea que está hirviendo, unos 30 minutos debe de estar hecho. Ya cuando esté, conectaré para sacarlo, para que lo vean, y luego, claro está, luego lo meteré al frigorífico y yo no lo sacaré hasta 6 o 7 horas después, o quizá al día siguiente. Porque cuanto más tiempo esté en el frigorífico, mejor se concentra. Gracias. Bueno amigos, pues ya estamos aquí para ver el tocino del cielo. Han pasado 35 minutos porque me he entretenido un poco, pero bueno, no pasa nada. Yo apago el fuego ya y perfecto. Entonces ahora nada más que me queda, pues sacarlo de ahí y dejarlo enfriar. Ahora lo dejaré enfriar y cuando ya esté frío lo meto en el frigorífico y ya cuando ya esté frío del todo, en condiciones, pues volveré a conectarme para que lo vean. Gracias. Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí, vamos a ver ese tocino del cielo cómo ha salido.
aquí lo tenemos. Y un poco alto, ¿eh? Que no son bajitos. Y ahora vamos a ver qué tal tiene el corte. Bueno, pues ya han visto cómo se hace también. Es fácil y es rápido. Pues nada, hasta el próximo día, que voy a hacer para el próximo día un bacalao con una salsa vera. Gracias.